corte informativo Notimex. Quedó instalada la Asamblea Constituyente, que está integrada por 100 diputados y se encargará de la elaboración y aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. A las 5 de la tarde de este jueves 15 de septiembre partieron alrededor de 1,000 personas del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para demandar la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. Con una aparición pública y una rueda de prensa, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton reanudó su campaña electoral luego de un receso de 3 días para recuperarse de una neumonía. Un grupo de científicos encabezados por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados realizan un estudio en torno al genoma del ajolote, el cual puede reparar y reemplazar gran parte de sus tejidos tras una amputación. La cantante estadounidense Lady Gaga informó que su próximo material discográfico se titulará Joanne y saldrá a la venta el 21 de octubre próximo. El futbolista brasileño Neymar da Silva reiteró su cariño por el Barcelona y anunció su permanencia en el club, pese a recibir ofertas el verano pasado para jugar en el Paris Saint-Germain. Para dar a conocer las colecciones y los servicios de al menos 50 bibliotecas y centros de documentación especializados en humanidades y ciencias sociales, el próximo 20 de septiembre se llevará a cabo la Feria de Bibliotecas 2016 en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Notimex, comunicación global.